Round one, terminado. Uah. Así termino. Esto es al fallo cada ronda que haga. Esta última es la que más me ha costado. La he hecho de burpees solamente, la última. No sé cuánto he hecho, pero más de 50 he hecho. Oh, qué bien, tío. Qué bien, hay que dar 100% en todo lo que hace uno. En todo. Vamos, ducha de agua fría y seguimos con el día. Qué bien, tío. Esto es acumular salud. El agua fría te prepara. De aquí a tope. Te ayuda a estar concentrado. A estar ahí a por todas, ¿sabes? Sin dudar. Además que me pego un rato y me concentro en eso, en como en no estar en mi cuerpo y ni la siento. Eso te da cada vez, me da más capacidad de concentración. Después, por ejemplo, pues estoy en el escenario y estoy igual, que mi cuerpo va solo. Y yo estoy como por lo alto, ¿sabes? Estoy en las artes marciales, en el boxeo, echando sparring y me ocurre lo mismo. Estoy haciendo alguna tarea que para otra persona puede ser muy complicada y me ocurre lo mismo. Y cada vez me es más fácil acceder a ese estado. Y el agua fría me ha ayudado muchísimo a ello. El agua fría, el ir al límite en todo lo que hago, de ejercicio físico también, porque llega un momento que también te ocurre eso, que la mente se desconecta del cuerpo, debido a que tienes que concentrarte mucho para no fallar, debido al cansancio. En todo lo que haga. El sueño igual, el no dormir también, te ocurre también. Ahí también te ocurre ese estado. Y como estoy últimamente así a tope, que duermo poquísimo, bueno, los baños de agua fría llevo desde 2014. Y ejercicio que llevo toda mi vida, y además machacándome. Pero últimamente estoy yendo más al fallo. Pues más fácil me está haciendo de conseguir ese estado. Buah. Bueno, vamos peinando un poquito. Me voy a secar. Me voy a vestir y seguimos con el día. Bueno, una prueba por, para que no crea, para el mediocre que no crea, ni en el mismo, y no puede creer en mí ni en nadie. La prueba de que me he duchado con agua fría está en el espejo. ¿Ves? ¿Dónde está el espejo ahí? Bañado. Además, ¿dónde ves tú aquí el vago? Esto que se crea con el agua caliente. No quiero el agua caliente ni bendita, esto es para blandos. Venga, seguimos ahí. No hay quien pueda conmigo. Soy un puto guerrero, estos hombres ya no existen. Bueno, pues aquí estamos ya. Round 2 de hoy. El lío. Bueno, pues son las 13 y 15 minutos y voy de camino a hacerme la barba y nada, he sacado el móvil por aquí mismo porque quiero compartir contigo algo que te va a hacer despertar, algo que le va a dar un varazo a tu conciencia para que su voz, ese grito, te llegue y te sirva de guía. Constantemente escucho de quejarse a unos y a otros. De que si hay que ver cómo se ha puesto la vida, de que si la vida está muy difícil, de qué va a ser de mí, que si todo me sale mal, que nada que hago funciona. Pero después ves a una persona que comparte algo, lo que sea, que está inmerso en algún proyecto, cual sea, y sabes que tienes que este proyecto tiene valor y que puede funcionar. Y por no verlo de avanzar, ni lo comparte siquiera. Ya no te digo que aporte acudiendo a esa persona a ofrecerle tu ayuda, literal. Pero es que no eres capaz ni de darle un clic
a un me gusta o un clip y compartir en redes sociales, que están ahí y que es la más de sencillo, que no te cuesta nada, nada más que un minuto de tu tiempo, ni eso eres capaz de hacer. Pues es normal que vaya todo, es normal que vaya todo, que todo te sea difícil, porque llevas el rol de la víctima egoísta. Aquí en España, la mayoría lo lleváis, la mayoría. Aquí todo mucho quejarse de una cosa, de otra, creyendo que así van a arreglar el mundo, quejándose nada más, y la queja es el consuelo de los tontos. Y después, ven ahí a alguna persona que está aportando valor, como te he dicho, y no ayudan tampoco. Lo único que hacen es quejarse de cómo está la cosa, pero tampoco se ayudan entre ellos. No se ayudáis entre vosotros. Estáis llevando el rol de la víctima egoísta. Te lo vuelvo a repetir, para que te cale. Y así, pues es normal que todo sea difícil. Es que así no funcionan las cosas. Hay que compartir, hay que ayudarse, tenemos que estar unidos. Eso es así. Si una persona me ayuda a mí en algún momento de mi vida, con lo que sea, ya sea compartiendo cualquier cosa mía en su perfil, por ejemplo, ¿vale? Te he puesto el ejemplo de las redes sociales porque está a la orden del día y es algo muy sencillo, que no cuesta nada. Pues yo el día de mañana que vea algo que a mí me guste y que diga yo, joder, pues esto merece la pena, pues cogeré y haré lo mismo. Lo compartiré. Y así pues nos vamos ayudando los unos a los otros. No hay más. Eso de la víctima egoísta es lo peor que puede ser. Lo peor. De verdad. Y si conoces a personas así y tú quieres, eres un emprendedor y quieres avanzar en la vida y te rodean personas así, cambias de entorno. Elimina a estas personas de tu vida. Elimínalo. Es súper importante. ¿Te ves solo? Pues solo. Ya encontrarás tu camino. Ese es tu camino. Tu camino es el ser auténtico. El ser auténtico y el ayudar a los demás. El servir a los demás. Es el camino tuyo y el de todos. Lo que pasa es que no todos nos damos cuenta. Está ese victimismo egoísta ahí. De yo soy alguien, yo soy alguien. Y yo que voy a ir ahí por esto. Y yo que voy a hacer esto por este. Ay, qué mal me van las cosas. Nadie me ayuda. Me veo solo. Come mierda. Qué barazo te daba, pero literal. Un barazo, un torpe cuezo te metí. A ver si espabilas ya. Y empieza a aportar al mundo valor. Ayuda a los que están alrededor tuya primero. Víctima egoísta. Están ahí los compañeros ensayando. Y bueno, de aquí a las 9, bueno, todavía no, falta un minuto, son las 20:59 y acabo de terminar la clase que he dado, que hemos empezado hoy. Una pareja que me ha venido guay, les he puesto lo que son las palmas del flamenco y los tres ritmos en el ritmo de la sevillana, los fandangos, en el ritmo de los tangos y las rumbas, y en el ritmo de la bulería y las alegrías y eso, ¿no? Y bueno, y les he puesto también dos marcajes y la llamada tradicional, la más sencilla que hay. Les he grabado el vídeo para pasárselo y nada, ahora voy para el Almedina en Tarifa. Allí a compartir un ratito de arte flamenco con mi Antonio Martín y mi Alicia Carrasco. Iba a venir Antonio Carrasco, pero le ha surgido una reunión, no sé. Y bueno, y no viene. Cosas que pasan. Hay que estar para todo, espabilado. Y no irritarse para nada. Hay que estar en paz y las soluciones vienen. Ah, que no viene, no pasa nada. Pum. Alicia Carrasco, yo sabía que iba a poder venir y allá viene. Así que bueno, voy a emitirlo en directo, la actuación, como dije,
siempre y cuando las condiciones con lo que es la línea de internet se dé allí favorable, porque el sitio, al estar en el casco antiguo y metido debajo de lo que es el castillo, pues no lo sé si se va a poder emitir el directo. Pero bueno, si no se puede emitir el directo, grabaré algo y os lo dejaré por aquí. Si se emite el directo, pues bueno, pues lo tendréis en el canal también. Ya lo tendréis, porque este vídeo saldrá después. Así que, vamos, al lío. Me voy, que va a venir Antonio Martín, el guitarrista, a recogerme. No puede ser, hermano. Bueno. ¿Tienes tu derecho de imagen? ¿Siempre? Vale. Venga, entonces lo grabamos. ¡Ah, mi Julio! ¡Hasta la buena! Oh, encendido, no, al revés, no encendido, y creíamos que estaba grabando. madre mía, llevo poquito tiempo en esto, hombre, del YouTube. Pero, novato. Soy novato, soy novatillo. Tengo un nerpañá, me veo encima y me cago. Bueno, aquí estamos ya en Almedina y vamos a echar hoy un ratito bueno de arte flamenco aquí con la peña, con mi Antonio. Y con Alicia Carrasco, que tiene que estar por llegar. Muy buena. Hola. ¿Y Mauri? Está cocinando. Mauri, buenas noches. ¿Qué tal? Grande. ¿Qué tal? Fenómeno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Lisa? Bien. ¿Cómo estamos? En nuestra casa, hace un rato. Mira, todavía tiene que animarse. Sí. Ya, limpiando le cuesta, vamos. Viernes es más durillo, y ayer que estaba lloviendo y tal. Ayer estuvo lloviendo. Ayer era la tormenta. Sí. La gente está asustada y que a ver si va a llover hoy también. ¿Sabes? Bueno, es temprano aún. Sí. Es ahora, viene la oleada y nos da calor. Sí, no, ya, luego un poquito se suele animar. Jueves 18 es hoy. Antonio, ahí pone Claudia Sánchez. A ver si nos hemos equivocado de sitio. Qué descuidada está Claudia. Te tiene que afeitar un poquito, Claudia. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo estáis? Ah, ahí la buena gente. Oh. Yo creo que nos hemos equivocado de sitio, Antonio. Yo creo que sí, bicho. ¿Quieto parado? Ay, Dios. Bueno, pues nada. ¿Será que se han acordado de mi última hora, no? La vez salió un plan mejor y han tirado de mí. Pues aquí estamos. A guiarla. Bueno, la Alicia Carrasco me ha escrito al WhatsApp diciendo que está aparcando. Así que en breve estará aquí con nosotros, Antonio. Ya se ha quedado sin pista uno. Ya mira lo que ha quedado con la pista. Una cosa que... Tiene cartel. Aquí tenemos ya a Alicia Carrasco, que acaba de llegar ahora. Ahí está, esta fenómena. La vamos a gozar hoy. Guitarrista, cantadora y el bailador. Está el cuadro hecho. Al lío, que queda 4 minutos y empezamos. Bueno, pues ya estoy preparado. Ahí están mis compañeros. Primero se hace un cante, después va otro cante y después voy yo. Y cierro el primer pase con un baile y después pues hacemos... Abrimos el segundo pase con el baile y el fin de fiesta. Ese es el recital que hacemos aquí en Almedina. El reloj está parado. Son las 22:47. Esa es la hora a la que se empieza. Por eso lo tiene así el dueño, Mauricio. Para que no se nos olvide que hay que empezar a las 10 y media. Al lío. Bueno, pues ya hemos terminado. Ha sido, hemos hecho un ratito guay, ¿no? Sí. Ha molado, ¿no? Muy bien. Ha molado. Mi Antonio. Ahora trinca.
ahora trinca. Ah, bueno, sabéis lo más bueno, el dinero ya lo tengo yo. Ah, al final sí. Me lo pasamos. Anda. No, de las buenas. No le hey. Mandando. Y mi Alicia va como hay que ir. Para la guerra. A armar. A enseña los zapatos por abajo, Alicia. Mira. Escúchame. Ahí. Que la quiero mucho. Zapatos de baile, ahí, que tenga el tacón, para meter pie, para mandar bien. A la guerra hay que ir armado. Pero es una guerra con mucho amor, con mucho disfrute. Seguimos. Bueno, el directo no lo he podido hacer por lo que os dije, porque aquí, no, aquí dentro no hay línea. No coge el internet, no llega la señal de internet. Lo intenté, pero nada, no había manera. Así que... he visto que estaban grabando ahí algunas de las alumnas. Me lo pasarán los vídeos después y lo añadiré. A este mismo vídeo lo añadiré ahora a continuación. Y ya está. Así que quédate, que a continuación te añado un poquito de lo que me hayan pasado, vamos. De lo que me hayan pasado de la actuación. Vamos. Hay que te bajes de plebe. Bueno, pues son las 2:01 a.m. y acabo de llegar de Tarifa, de lo que es el tablao, y a dormir. Ya tengo el nido puesto aquí. A descansar ya. Hoy 3 horitas voy a descansar. Y 2 minutos menos ya. Vamos.
quiérete mucho, como siempre te digo, y para adelante siempre. Hasta mañana.